Yo creo que alguna característica mía que siempre destaca en todo lo que hago es la desobediencia y el aburrimiento. Apuesto mucho por el aburrimiento porque el aburrimiento te hace cambiar tu estado, ¿no? A mí lo que me gustaría transmitir con mi arte es un poco el estado en el que yo me encuentro en ese momento. La paleta de colores es curioso porque yo empecé la colección Faceless con los colores primarios, rojo, amarillo, azul, negro, blanco. Pero claro, me pasa siempre, cuando me pongo un límite necesito romperlo. Entonces a esa paleta se fueron añadiendo colores que siempre han estado en mi vida. Veas un turquesa, las naranjas, que me encantan. Que si pienso en fuerza, evidentemente me vienen como colores rojizos.